Me gusta agarrarla distraída, Lale. ¿Qué pasa? Es que me gusta verte cuando estás con todo ahí. ¿Cómo se dice? Con ese ánimo, o sea, estás bien concentrada en tu trabajo. Chula, y usted chula, pateando, ¿va? Ensuciándola. Piensa, piensa y repiensa para salir. Mira, mira, Lalaki. Allá quiere salir. Ahí sí quiere salir, pero repiensa, me voltea a ver. No, de México, porque la Ya. canela, ve. Ya viste la canela. Y ya había sabido. La que quiere decir que marrana, tu papá va a vender. Andate para la casa, le. Y nada, Una moto, venite, venite, le empecé a pegarse la pierna y llegó luego. Cuando escuchó la moto que decía tu andar, ahora tú para allá, era así rapidito y venía. Y se metió luego. Mira, mira, con mentiritas se va acercando a la puerta. Salgo, no me salgo, me salgo, no me salgo. Cuidado con la abuelita, no me la vayan a golpear a la abuelita. Van a caer patas arriba ahí. Vamos, la voy a agarrar porque yo ya me caía de mí hoy. Con cloro para desinfectar bien, como la rico. Ya vio. Para cambiarle de olores el ambiente. Mala gente. El ambiente, digo yo. Eso es mala gente, digo yo. Estaba así. A mí me da miedo que duerma mucho, porque con la nieve no tenía el nene que duerma tanto. Pero a ley, o sea, es complicado porque su enfermedad eso le llama a descansar, a dormir. Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala. Vamos a ver qué hace. Vamos pues, vamos. Vamos fuera un ratito, pues venite, vente. Vamos a ir a visitar a Abuelo Felino. Ah, no está aquí, yo pensé que aquí estaba la abuela. No, yo creo que fue a la iglesia. ¿Me hablaste, Ale? No. Ah. Qué huele. Ale, cada vez me sorprendes más. Hiciste una comida tan rica, por Dios santo. Hizo un chow mein, pero le quedó delicioso. No tiene tapadora esta. Ah, bien, va. Ah, yo la dejé destapada. Yo la dejé destapada porque le vine Pero a. yo dejé tapado ahí antes de venir. Vieran qué rico quedó. Yo para el chow mein, bueno, así como lo dejaste, sí me encanta. Solo que le decía que Siempre capito de verlo bueno.
con más verdura, ajá, con brócoli. ¿Qué más se le puede echar al chow mein? Por favor, comenten. Este lleva güisquilba, ¿cómo se llama? Chile Sabe dulce. más rico cuando se le echa puerro. ¿Qué es puerro? Es como tipo cebolla, son más chiquitos, son como así, Ah, pero es muy rico. en serio. Sí. Voy a llegar. La verdad que le quedó delicioso. Delicioso. La mano de la amiga de que Yo champiñones, la... ¿no? Champiñones. Yo la mayoría de chow mein que he probado, la mayoría lo hacen simple, sin sabor. Y este sí, la verdad que... ¿Quién era la que decía la de los chow mein que le gustaba y que me contabas la historia? Que había alguien que le gustaba cómo cocinaba el... Ah, no, la gente de allá cuando hacía mis ventas, como yo, como te había comentado, tenía mi negocio así algo pequeño en la casa, de venta de panes y tostadas y frescos, ¿verdad? Bueno, estaban hace tiempo sin el licuado, pero lo que la gente más le gustaba que hiciera era picado y pasta de pollo, que no es por nada, pero la pasta de pollo también me queda rica. En serio. Sí. Y los panes Y así, los panes con el chow mein, sí, no, con un chow mein así sí vale la pena probar. chomín también. Preparaba de Ajá. las 3 a veces el mismo día. Era muy Ya. agotado porque lo preparaba yo sola, porque Ajá. hacía grandes pocos. Por ejemplo, de chomín a veces hacía 2 libras y media. Hacía a veces 2 libras y media también de carne molida, más la verdura va para hacer picado. Y aparte lo que hacía, y aparte las 4 libras que hacía de pasta, de pollo. Y a veces no me alcanzaba, a veces sí me quedaba, pero le decía yo a mi abuelo y a mi abuela, le decía, cómanse su pan. Y con mi mamá, que a veces comía los saludos, porque a la ley del que trabaja, pues digno de comer, va. Y más yo que me tocaba solita todo el día de temprano. Y sacaba mis ganancias y todo eso, pero pues sabes que a veces hay momentos, va, de que necesitas usar lo que tenés y pues gasté parte de mi inversión también. Y cuando te gastas la inversión, es mentira de que vas a volver a recuperarte. Eso es algo que ¿Te ha pienso. gustado el negocio? ¿Qué es lo Fíjate que que más sí. te ha gustado? Ah, pues. Fíjate que en sí me ha gustado todo. Cuando voy a la panadería, lo único que un poco, o sea, me molesta un poco. No que me moleste, sino que siento que me cansa más, es estar ordenando el pan en los clavijeros y en el horno. Y la metida del pan de hasta abajo. Que cuesta estar agachándome, como soy alta, estar agachándome, subiendo, agachándome, subiendo. Y en cambio ya la parte de arriba, solo así lo voy metiendo rapidito, es en el que más me abunda. Igual que para despachar, pues gracias a Dios. Muchos dicen, ¿quién no va a poder despachar pan? Pero en parte pues la gente tiene que tener carisma, ¿verdad? Para poder hacerlo, Buena porque actitud. sí, buena actitud y deseo de trabajar. Porque en parte la actitud va con el deseo de trabajar, Amabilidad. van de la mano. Y ponerle de que yo cuando llegaban a comprar, muy buenas tardes, ¿en qué puedo servirles? Y todo. Y ponerle va de que así, en buena forma, ¿verdad? En cambio, yo de unas panaderías que yo, buenas tardes. ¿Y qué quiere? Y yo, me vas a matar. Y le he hecho tanto y tanto y tanto. Y mira, algo que sí tienes que tener en cuenta, tienes que tener paciencia. Es sí. Ya tengo un buen poco de paciencia, porque te soy sincera, sí me molesta un poquito, pero a veces entiendo, así son los ancianos. Ha llegado una viejita, ya tengo tiempos desde que entré a trabajar contigo, no me he ido para allá, pero llegaba una viejita y me decía, deme, me decía, 2 de conchita, 2 de pirujo, me decía, 3 de gallinitas, 4 de pepinillos, pero o sea que le costaba 15 quetzales, va. Y ahí le echaba yo. Después me arregló. Sáqueme mejor las conchitas y métame de este. Va, está bien, señor. Le sacaba este y le ponía el otro. Ah, no, mejor métame un quetzal de conchitas y sáqueme el otro quetzal de esos y métame otro de estos. Y verá que al final, nada del pan que le echaba todo lo que era del pan de 50. Yo pasaba destruyendo todas las filas prácticamente de pan que yo ponía de todo el pan de 50 y terminaba llevando a quetzal. Y a veces me decía que le era dulce. De todo y iba sacándole y metiéndole, porque así era siempre y terminaba llevando francés. Y te digo que por momentos sí me. Yo, uy, sí, porque sí me sacaba mis casillas, porque
Imagínate que ya hayas metido de este, del otro, y te vuelvan a hacer sacar para que metas del mismo, para que vuelvas a sacar y a estar así como si te desespera un poquito. Pero es cuestión de paciencia. Y lo que me desesperaba otra cosa de ahí era el calor, porque ahí la única forma por la cual te entra aire es por la persiana, que es la parte de enfrente. De ahí no hay ventanas, solo así. Y el calor, y peor cuando ese horno está encendido. Y no podemos decir que no vamos a salir, porque en esos momentos a veces estamos haciendo un rolete de canela, o friendo donas, o ya poniendo el chocolate, o arreglando otras cosas adentro, ¿va? Entonces, el calor era el que a mí me desesperaba. Yo le decía que, puchica, vos le decía, aquí sí voy a tener bien deshidratada, le decía. Puchica, yo engordar quiero, le decía, y mira aquí quemando calorías estoy, le decía. Pero ahí está de que pues, del negocio, no sé, fíjate, a mí me gusta. De hecho, como te he comentado, tengo planeado sacar un curso de repostería porque yo quiero poner mi pastelería. Ya vas a ver, no te digo hoy, no te digo mañana, un mes, dos meses. Pero ya habías comentado eso en el video, creo, ¿no? ¿O algún video? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero sí, la verdad es que quiero poner mi negocio, ¿verdad? No sé, yo soy de las personas que le gusta trabajar. Yo he dicho que a mí la plata no me cae del cielo ni la corto en los árboles. Y pues ni modo, si queremos tener y hacer algo en esta vida, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y aspirar siempre a más, no ser tan conformistas. ¿Sí querés aprender pastelería entonces? Sí. ¿Cuándo más o menos has pensado? Pues ponle que ahorita prácticamente, ahorita que estoy sacando la carrera, no puedo. Sí, mira, un ciclo contable completo me tardó bastante tiempo porque el profe nos estuvo distorsionando la información. Más ahorita que tengo que hacer cuatro más y se nos viene todo junto. Ahorita tenemos un montón de cosas que hacer porque nos están sacando el jugo en seminario y todo eso. Como ya esta vez solo van a hacer tres bimestres, ¿verdad? Entonces nos quieren meter lo de cuatro en tres, porque el otro semestre no vamos a ir a prácticas. Entonces, pues va a estar un tiempo, ¿vale? Que no, igual no voy a poder venir aquí por eso, ¿verdad? Que ya te había comentado. Y la verdad de que no me lo vas a creer, pero me van a hacer demasiada falta si los sábados que no vengo estoy allá en el colegio y me pongo a ver los videos y cómo estará el abuelo Coito, el abuelo Estela. Y el abuelo Felino, porque siempre que vengo venimos y le digo, me dice, nuestro saludo, me dice, con esto que tenía la costumbre de chocarle y así va. Y se mata el de la risa. Y pues la costumbre de venirme a platicar con él porque a veces me da cosa verlo y solito. Y le voy a hacer bromas, nos ponemos a ¿Cuál fue platicar. La broma de hoy? Ay, pues hoy, pobrecita, es que yo me venía ahogando. Y me dice, está bien, me dice, no abuelo, ya me voy a morir. Y dice, no hermana, todavía no se muera. No, usted me está mintiendo, me dice. No, en serio, ya me voy a morir, le digo, ya la otra semana me voy a morir, le digo. Y me dice, primero me muero yo antes que usted, me dice. Y le digo yo, no hombre, en serio, le digo, ya, a mí pocos días venía quedando de vida. Pero, ¿y por qué está aquí entonces si no está enferma en una cama? Me dice. Ah, le digo yo, porque yo todavía puedo andar caminando. A ver, un día que no voy a venir, le puedo aguantar, le digo yo. Y quiero pasar mis últimos días con las personas que quiero, o sea, con ustedes, le digo yo. Y me dice, ¿y si la llevamos al hospital? Me dice, no hay pisto para ir al hospital, le digo yo. Y me dice, se queda. Se quitó la gorra. Y empezó a hacerse así en el pelo. Y yo me le quedaba viendo, ¿va? Y seguía ahogándome, porque seguía ahogarme. Y apenas le decía un par de palabras y iba a ahogarme. Y me dice, bueno, entonces le voy a decir, me dice, al hermano Isaías que me ponga con la gente que ayuda y le voy a decir de que usted se va a morir y la metemos al hospital, me decía. Y pero me dice, pero no se vaya a morir, me dice. Y su cara así triste y me dio lástima, créeme que me dio lástima, está como no sé qué. Y le digo, no, bueno, Felino, son bromas, le digo yo. Y me abrazó, mira, me abrazó bien fuerte, yo lo abracé él también. Vaya, pues, me dice, no se vaya a morir, me dice, vaya, usted tampoco, pero no, me dice. Y ahorita que venía, me dice, hermana, hermana. Pero yo sacando lo había escuchado, ¿qué pasó? Le digo, y me dice, venga a abrirme, ya empezó el culto y no tengo Biblia, voy a ir a la iglesia, me dice. Es que parece que estaba puro niño chiquito que le decía, ábrame, me decía, en la puerta. Y tenía la pita de afuera y se había dado cuenta.
Sí, es que el abuelo ya sí, se le va la. Ya anda bastante despistado. No, por eso que da risa que no hizo va a ir abajo del sitio. Se rascaba la cabeza y miraba por todos lados. Y le digo, bueno, abuelo felino, pues que se perdió, Leo. No, me dice, es que perdí mi gorra. Yo digo, ¿qué se me quemó cuando quemaron el colchón? Y le digo, abuelo felino, ¿y qué tienen en la otra mano junto con el palo? Pues, ¡ay, aquí está! Dice. Él ya anda bien desmemoriado. Sí. Pobrecito. Bueno. Sí. Tú vas a que sigas porque no. Sí, porque tú no me vas a ayudar, deja para quitarme el tiempo. Yo para quitar tiempo soy bueno. No, y bien rico quedó el chamín. Yo como repito, no es por nada, pero la mayoría de comidas que hace Ale, ay Dios. Dichoso el hombre que se case con Ale porque cocina tan rico. Yo no, soy poco para los chaumines. ¿Te gusta mucho chaumines? No, es que por cómo los hacen todos, sípido, ¿cómo es? Insípido. Sin sabor, pálidos. A mí un chaumín así no me gusta tampoco. Ajá. Pero el que hace el ave le quedó con un sabor tan rico que hasta más pedí, ¿va? Sí, yo me quedé. Yo le serví bastante. Dos platadas me sirvió. Yo cuando algo no me gusta ni un poquito pruebo y ahí lo dejo. Nah. Ajá. Pero sí, te sacaste un 10. Gracias. Y el que peleaba por el chaumín, pues ya contaste o no contaste. El peleaba por el chaumín. El que te decía que lo hacías tan rico. Ay, no te digo, eran los clientes que tenía. No, pero había alguien especial que me acuerdo que me dijiste que le gustaba cómo cocinabas tú el chaumín. Ah, mi vecino. Ah. Sí, él me decía. Porque ya hubo un tiempo después de que la gente, yo vi que se empezó, me pedían más, porque la pasta de pollo, por lo normalmente, es la que más se vende, y el picado, y la gente, yo vi que no me alcanzaba, que con el chamín siempre hacía la misma cantidad y se iba, pero lo que pedían más era picado y pasta, empecé más de ese. Y pues como ya me estaba cansando demasiado porque yo cocinaba todo, me levantaba temprano a comprar, a cortar, a cocinarlo y a barrer y arreglar la parte de afuera de mi casa para poder vender y todo. Entonces ya no me quedaba ese tiempo para hacer chomín, pasta y a veces hacía curtido y el picado de carne. Entonces dejé de hacer chomín y me decía, pues usted, ¿cuándo va a ser el chomín? Me decía. Okay, ¿cuándo va a ser el chomín? Y le decía, vaya, yo voy a hacer, le decía, ojalá que no me compre, ya, a ver, me decía. Y cuando salí la primera vez que le volví a hacer, que volví a hacer chomín porque ya había dejado de hacer, me da risa que llegó y me dice, ¿qué más tostada? Me dice. Le dije, ¿de pasta el pollo? Me dice. Y hoy le hice chomín, le digo, ah, pero hoy de pasta quiero, me dice, ay, chistoso, le vaya, no le vuelvo a hacer chomín, le digo, pero ya después hacía, o sea, una libra, ya no hacía más de pasta y picado que chomín, pero sí. ¿Tenías tu negocio, dijiste, o? Sí. ¿Negocio de qué? De panes y tostadas. ¿Panes y tostadas? ¿Era propio tuyo? Sí, o sea, fíjate que yo empecé porque yo me fui a trabajar, la esposa de mi tío se fue un cierto tiempo a hacer un mandado, que era quien lo apoyaba en la panadería. Yo estuve una semana con él. Lo que yo recolecté de dinero durante la semana, yo lo utilicé para invertir. Y con lo que invertí estuve sacando varias ganancias. Pero como te digo, a veces hay momentos de que es necesario utilizar eso, ¿verdad? Y que digas que vas a recuperar la inversión, no es mentira, no podés. Cuando tú sentís, ya se fue. Cierto. Entonces, de ahí fue como yo comencé. Pero sí, es bastante cansada. Bueno, cuando te ayuda alguien es más fácil. Pero como te digo, solo es más cansado. Porque miren, yo entraba a las cosas, mi mamá ya a esa hora cuando yo entraba a mi venta, mi mamá ya había llegado a trabajar. Y ya yo me, ella me daba entre las cosas. Y yo solo dejaba ordenado todo lo que iba a tener ahí, porque yo vendía 2 días seguidos. Entonces ya dejaba nada más eso y alzado, con las copas y como platos y... ¡Dígame! Permítame, abuela, porque yo ahorita no... ¿El qué es? Aquí cae un poquitito. Acá hay un poquitito. Bueno, ya. Pero vamos a sacar otro.
Vamos a llegar al final de este video. Ya, el abuelito, ¿qué hace? Dense poquito, si no alcanza, le vamos a dar esto.